Módulo 6. Salud Familiar Comunitaria Intercultural, SAFSI. Sistema de Salud del Estado Plurinacional. Curso 3. Principios Filosóficos de la Política de la Salud Familiar Comunitaria. La Salud Familiar Comunitaria Intercultural se constituye en la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud que involucra, vincula y articula a los médicos académicos y tradicionales con la persona, familia, comunidad y sus organizaciones en sus ámbitos de gestión y atención de la salud. Ante esta nueva forma de trabajo que propone el Ministerio de Salud y Deportes, la ciudadanía considera que es necesario cambiar algunos aspectos que se han vuelto tradicionales en los servicios de salud. Sí, me gustaría efectivamente, sobre todo en el trato que se da al paciente. Sí, que no puedan entrar a una profundización de nuestros males, no solamente sean recetarios. Lo importante es tener un criterio técnico al mismo tiempo que tener un criterio social práctico para solucionar algunas cosas. Sí, yo creo que sería bueno eso. Porque mucho depende de cómo reciban, a veces uno se enferma más. Tan solo de ver o de cómo tratan. El doctor Marco Valencia Cárdenas es médico de profesión con especialidad en cirugía general. Tiene una especialidad en salud intercultural y es docente en antropología médica en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí. Actualmente ejerce el cargo de Coordinador General Residencia Médica SAFSI. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y autor de varios textos sobre medicina intercultural. Lo que vamos a tratar de explicarles, de exponer en este momento, son los principios filosóficos de la salud familiar comunitaria intercultural, pero desde un punto de vista de la descolonización, viendo y guiándonos a través de la Constitución Política del Estado en lo que significa los principios, los valores y los fines que tiene la Constitución. Un principio es algo que está dentro de nosotros, algo que solamente nosotros sabemos y lo estamos practicando. En este caso tenemos el Amayuya, el Amazúa, el Amaqueya, el Tecocabi, el Ibimaraé, el Capajñán, que son: el que no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas flojo, la vida buena, el camino recto, la tierra sin mal, el vivir bien. Estos principios solamente nosotros los sabemos. No podemos engañar a la gente. No podemos decir, yo soy una cosa y hago y siento otra cosa. Esto es un principio. En cambio, el valor es algo que pueden ver las otras personas. Ser solidario, ser transparente, ser equitativo, ser justo. Eso está en nuestra Constitución como valor. Y el fin principal de la Constitución Política del Estado es la descolonización. ¿Qué se entiende por descolonización? La descolonización es una forma de vida que tiene una matriz civilizatoria que va para la vida, no va para la guerra ni va para la muerte. Entonces, nuestras culturas milenarias de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos siempre han practicado la lucha por la vida, por la naturaleza, por la madre tierra, por nuestra Pachamama. Entonces, todo esto queda demostrado cuando todo el continente mal llamado de Latinoamérica, correctamente es el Abya Yala en lenguaje cuna, que significa tierra en plena madurez. Este Abya Yala
ha producido y produce las dos terceras partes de las plantas comestibles que se conocen actualmente en el planeta. Eso es un significado de que nuestro continente aporta a la vida, no así a la guerra, ni a la muerte, ni a la destrucción. El mercado es un signo que va en contra de la vida, en contra del vivir bien, porque primero está el dinero, no importa si se daña la naturaleza. En este momento estamos sintiendo este tipo de actitudes, ese tipo de formas de vida. Entonces vamos a enfocar desde la matriz civilizatoria de la vida lo que es la salud. La salud es una armonía completa con el cosmos, consigo mismo, con las personas, con las familias, con las comunidades, con los animales, con las plantas, con los aires, las lluvias, las aguas, los soles, las estrellas, las lunas, las montañas. Un gusanito es importante, una piedrita es importante. También las humanas y los humanos somos importantes. Este es el enfoque de salud. Lo otro es de familia. La familia tiene un componente que es consanguíneo, de parentesco, pero también tiene un otro componente que es económico. Puede ser una olla común. Eso constituye también una familia. Puede ser al mismo tiempo un componente ideológico, que pensemos de igual manera. Eso forma la familia. Pero también tenemos la comunidad. La comunidad es algo común, que todos tenemos en común, en pro del bienestar. No puede haber algo individual extraordinario que rija el bienestar. Es lo común lo que rige. Y posteriormente vamos a ir viendo estas características que tiene la salud familiar comunitaria intercultural. Entonces, nosotros vamos a partir. ¿Cómo se originó este universo? Ya existen pruebas astrofísicas de que el universo ha empezado en una explosión que comúnmente se llama el Big Bang o la gran explosión, que ha sucedido aproximadamente hace unos 14.000 millones de años. Y desde ahí, todos estos elementos constitutivos de la gran explosión permanecen actualmente. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todos los elementos que han constituido la gran explosión están presentes actualmente en este espacio-tiempo, pero en diferentes expresiones, en diferentes formas, de diferentes maneras. Esta explosión que ha existido hace 14.000 millones de años ha originado diferentes formas de vida. Tenemos que nuestro Sol actual, tal como lo conocemos, se ha formado hace 9.000 millones de años. Nuestro planeta hace unos 4.500 millones de años. Las primeras células procarióticas que no tenían núcleo se han formado hace aproximadamente unos 3.500 millones de años. Las células eucarióticas, es decir, con núcleo, se han formado hace 1.500 millones de años. Los seres metazoarios o pluricelulares se han formado hace 700 millones de años. Los primeros mamíferos que conocemos hace 200 millones de años. Y el ser humano se ha formado aproximadamente hace unos 10 millones a 8 millones de años como homínido. Es decir, si tuviésemos un reloj de 24 horas, el ser humano ha aparecido en el último segundo. Y en el último segundo está causando la destrucción del planeta, la destrucción del hábitat. Y eso es porque corresponde a una matriz civilizatoria de guerra, de muerte. Lo que tenemos que hacer es pertenecer a la matriz civilizatoria de la vida. Y desde ese punto de vista empezamos a explicarnos cuáles son las actividades y el enfoque que tiene la SAFSI, la Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Nosotros nos damos cuenta que existe la vida. ¿A qué le llamamos vida? La vida es un proceso. Podemos definir un ser vivo que tiene una alta organización, porque está constituido por átomos, moléculas, partículas. Tiene una composición química distinta al ambiente circundante. Yo tengo una composición química y el ambiente que me rodea tiene otra composición química. El ser vivo tiene una capacidad de captar, transformar y utilizar la energía del ambiente.
y al mismo tiempo tiene una capacidad de respuesta a diferentes estímulos y tiene una capacidad de reproducción, de crecimiento y de desarrollo y también de adaptación. Entonces, esta humanidad tiene características de adaptabilidad. El ser humano tiene dos características importantes: una de adaptación y de aclimatación. Cuando uno sube de tierras bajas a tierras altas, generalmente se aclimata en 3 meses o 2 meses, pero la adaptación se lleva a cabo en aproximadamente 2 a 3 generaciones, porque las características anatómicas del ser de altura son distintas a las características que tiene el ser de tierras bajas. Al mismo tiempo, hay una necesidad de controlar el ambiente, pero este ambiente puede ser controlado de una manera destructiva o de una manera más ecológica, porque el ser humano siempre va a destruir el ambiente. A lo que tenemos que llegar o atender es de destruir lo menos posible. Y asimismo tiene una capacidad de transmisión de conocimientos. Esto es una heredad que cada una de las culturas las tiene en los diferentes lugares del planeta. Y heredando esta transmisión de conocimientos se llega a transformar esta información. Por eso es que ninguna cultura es estática. Nosotros queremos ir avanzando sobre esto y cómo usando sus instrumentos, su tecnología, cómo ha ido utilizando el fuego, cómo ha sido el origen del lenguaje, qué características tienen las lenguas, qué características de comunicación. Y por lo tanto, no puede existir solamente una cultura que se someta a un tipo de escritura, que es una lectoescritura que está basada solamente en el alfabeto, en producir los sonidos de las letras, del alfa, beta, delta, gamma. Hay otro tipo de escrituras que tienen una visión mucho más holística. Hay escrituras que nos dan ya directamente la idea, que nos dan los mensajes históricos de manera más directa, no solamente a través de la articulación de los sonidos que va a producir las palabras, que a su vez se tienen que articular para producir las frases. En el caso de los quipus, en la época del Tahuantinsuyu, los periodos de educación eran bien marcados y se caracterizaban por 4. En el primero se enseñaba lo que es la lengua. En el segundo se enseñaban la religiosidad, la espiritualidad, la ceremonialidad que existen. Entonces teníamos nuestras huacas, algo que estaba en nuestro nivel. Y posteriormente teníamos el siguiente ciclo, eran los quipus estadísticos y aritméticos. Y después teníamos el quipus histórico. Entonces fíjense, son periodos de educación que teníamos en los yachayhuasis. No quiero decir con esto que es lo único. Son ejemplos de diferentes culturas que han tenido diferentes tipos de escrituras. Las posibilidades de mensajes que tienen los nudos van aproximadamente a los 9 millones de formas, que no lo tiene la lectoescritura alfabética. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar e investigar nuestras propias culturas para poder dar soluciones a los problemas actuales que está teniendo nuestro planeta. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos viendo lo que es un individuo, lo que es una persona, lo que es una sociedad y lo que es una cultura. Un individuo es netamente biológico. Por eso es que la actual medicina solamente se dedica a la parte individual. La medicina hegemónica, la facultativa, solamente se dedica al cuerpo, a su estructura, a su anatomía y a su fisiología. Pero se está olvidando de la persona. La persona, aquella que tiene las relaciones sociales, la que a través de estas relaciones interpersonales va a originar a la sociedad. Y la sociedad, al mismo tiempo, va a generar conocimientos que van a ser transmitidos de generación en generación, lo cual va a originar la cultura. Pero tenemos que ver también que los animales generan, tienen cultura. Las ballertas, una especie de ballenas, transmiten sus florituras, una especie de partituras de las canciones que van recreando, las van heredando.
Entonces no tenemos por qué sentirnos tan superiores al resto de los animales, de las plantas. Nos han hecho creer a través de mensajes evangélicos, bíblicos, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tiene que regir la naturaleza. Y no es así. Y también tenemos que ser conscientes de que todas las humanas y los humanos pertenecemos a las culturas, pero absolutamente cualquier humana o humano que pertenece a cualquier cultura tiene necesidades básicas esenciales. Las necesidades básicas esenciales, por ejemplo, la necesidad de oxígeno. Nosotros podemos estar sin comer, de acuerdo a la última huelga que ha tenido nuestro hermano mapuche por defender su tierra y territorio en el estado chileno. Ha estado 90 días sin comer. Uno puede estar 10 días sin tomar agua, pero no puede estar más allá de 3 minutos sin respirar. Por lo tanto, una necesidad básica esencial es la necesidad de oxígeno. Y al mismo tiempo tenemos la satisfacción, la necesidad de satisfacer el hambre y la sed. La otra necesidad es la necesidad de eliminación de las excretas, de las heces, de la orina, de los sudores. La necesidad de dormir y descansar. Yo recuerdo que en las dictaduras una forma de tortura era la de no dejar dormir a los presos políticos, y así no había señales de violencia en el cuerpo del preso político. La necesidad de la actividad. Nadie puede estar inactivo. Necesitamos trabajar, necesitamos estar activos. Y al mismo tiempo la necesidad de evadir el dolor y el sufrimiento. Y ahí entra la parte médica. Y asimismo la necesidad de satisfacer la apetencia sexual. La apetencia sexual, que es el origen de la sociedad, el origen de la vida. Y no tenemos que verlo como algo tabú. Es algo sagrado, es algo místico. Y no es algo pornográfico como nos lo están dando los mensajes de comunicación que existe a través de los medios, a través del cine, a través de la televisión, a través de la radio. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para que podamos hacer un resumen. Los principios filosóficos de la salud familiar, comunitaria e intercultural están enmarcados en la descolonización. Se asumen los principios éticos y morales de nuestra Constitución, ama sua, ama yuya, ama aquella, además del vivir bien. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Trataremos de hacer un enfoque desde las civilizaciones que han existido, de las principales civilizaciones que han dado origen a las culturas en el planeta. Tenemos una civilización en Anatolia, Irán, Afganistán, que ha sido alrededor de los 8.000 y 4.000 años antes de Cristo. Otra hemos tenido al sudeste del Asia, probablemente Tailandia, que ha sido hace unos 3.000 a 2.000 años antes de Cristo. También hemos tenido en Mesoamérica, entre los 3.000 y 2.000 años antes de Cristo. En la región andina ha existido una civilización que ha empezado desde los 6.000 a los 2.000 años antes de Cristo, y últimamente están haciendo estudios a nivel de las ciudades amazónicas, que por la selva y el bosque son comidos muy rápidamente. Entonces se están haciendo investigaciones a este nivel. Dentro del significado de civilizaciones que han originado las culturas, tenemos lo que es la intraculturalidad, cuando uno practica su propia cultura, cuando se identifica con su cultura. Entonces, uno se siente orgulloso de ser aymara, de ser quechua, de ser guaraní. Practica lo que le han enseñado las abuelas, los abuelos, los padres, las madres. Entonces, esto es una intraculturalidad.
Pero al mismo tiempo hay también lo que es una transculturalidad. Es decir, cuando se ven cosas que vienen de otro lado, de otras culturas, y que tienen fenómenos globalizantes. Llámese la energía eléctrica, las formas de tecnología, pero también del cine, de la televisión. Y entonces, esto puede tener, es bien poder manejar la tecnología, pero desde una cosmovisión, desde una visión. Nosotros sentimos que puede haber en lo que es la transculturalidad, podemos llegar a una alienación o a una enajenación, es decir, olvidarnos de lo que nosotros somos. Pero al mismo tiempo la intraculturalidad nos puede llevar también a un etnocentrismo o a un fundamentalismo. Pero hay que tomarlo esto con pinzas, porque siempre el imperio nos hace creer que somos fundamentalistas, que somos radicales, que somos extremistas. Y no es así. Lo que estamos haciendo es defender nuestra cultura. Por otro lado, tenemos la parte de la interculturalidad. Pero el Banco Mundial también nos puede hablar de interculturalidad. Y el proceso de cambio que le dirige el hermano Evo también nos habla de interculturalidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de la interculturalidad es que son nosotros la vemos como relaciones de poder, unas relaciones simétricas de poder. No se trata en el solamente yo te respeto, te estimo, te quiero, te entiendo. No. Aquí tenemos que llegar a las relaciones simétricas de poder, con horizontalidad, no desde un verticalismo. Entonces, vamos a empezar a generar las culturas de vida, lo que es la madre. Porque la madre es la piedra de la cultura. Si la madre habla quechua, el hijo o la hija va a hablar quechua. Si habla aymara, va a hablar aymara. Si habla guaraní, también va a hablar guaraní. No es la lengua del padre, es la lengua de la madre. Y por lo tanto, hay que darle mayor prioridad en la educación a la madre, a la abuela. Hay que propender a que sean docentes en nuestras escuelas, las abuelas, las madres, para que no muera nuestra cultura, para que no muera nuestra lengua. Y lo otro son las culturas de guerra, y podemos verlo, que necesitan un recurso natural y están abriendo frentes de guerra por donde pueden. El caso de Libia, el caso de Afganistán, el caso de Irak. Y entonces ellos, su mercado se mueve en base a la guerra. Nosotros nos movemos en base a la alianza, que es totalmente distinto. Vamos viendo, por ejemplo, que en las culturas han existido formas de relacionamiento con la naturaleza. Y a eso lo hemos empezado a llamar, a partir de los años de 1860, 70, se ha empezado a llamar como ecología. ¿Qué estamos entendiendo por esto del entorno natural? Es la producción y explotación del ambiente, pero ¿de qué manera? ¿Cuáles son las relaciones que se tiene con la naturaleza? Antes de la invasión, nuestra política poblacional demográfica en el Abya Yala era de dispersión, de trabajar con la tierra. Desde que llega la invasión, so pretexto de evangelización, agarran y hacen las famosas reducciones, que ahora las conocemos como pueblos, que posteriormente han originado las ciudades. Entonces son concentraciones poblacionales, concentraciones demográficas, que van a alterar el ambiente, que van a alterar la naturaleza. Y por eso tenemos estos problemas. Y tenemos zonas de concentración donde hay daño ecológico, daño a la madre tierra, y tenemos zonas de despoblación donde hay problemas de erosión, de desertización. Entonces es la matriz civilizatoria la que no nos está permitiendo tener una adecuada forma de vida armónica con la madre tierra. Y eso, ahí empiezan las formas de vida, las culturas, las destrucciones o las recreaciones para la vida. Entonces, así se forman las familias, como parte de esta cultura. Y es una forma natural de socialización y supervivencia, cuya base fundamental es el sexo, la sexualidad y la socialización.
Por eso hay culturas que manejan la monogamia, donde solamente existe un varón y una hembra. Pero también hay culturas que manejan la poligamia, donde está la poliginia, es decir, varias mujeres para un hombre. O puede existir la poliandria, es decir, una mujer para varios hombres. Y esto va a depender del dominio territorial. Una cultura que necesita manejar grandes territorios tiende a la poliginia. Una cultura que tiene poco territorio tiende a la poliandria, como es en el caso en el Tíbet. Y entonces se van generando usos y costumbres que posteriormente se van imponiendo a través de la ley, que se impone a través de la fuerza. Pero nos hacen creer que nuestros pueblos solamente somos usos y costumbres, y no es cierto. Hay conocimientos, y altos conocimientos en hidráulica, en medicina, en agronomía, en astronomía, en arquitectura, que han sido sometidas a través de un proceso de extirpación de idolatrías, que viene a ser la hija bastarda del Santo Oficio, del Tribunal de la Inquisición. Y esto lo vamos a ver posteriormente. Nosotros tenemos los procesos de visiones comunitarias. No es el individuo, el ego. En la conjugación de los verbos no viene el yo, viene el nosotros. Y entonces ahí hablamos de la participación de todos los seres humanos en un entorno determinado, que incluye animales, plantas, minerales, en contexto de interrelacionamiento armónico. Y entonces esto se va formando una visión de comunidad. En nuestras tierras bajas y en nuestras tierras altas siempre ha existido las tierras comunitarias, que en un momento durante la República han sido exaccionadas, han sido tomadas por la fuerza, pero aún pese a eso persiste. Y entonces ahí vemos que comunitariamente encajan lo que es la salud y la educación como patrimonios de la comunidad, que se expresan en muchas prácticas textuales de texto vigentes en la comunidad, ligadas a la lucha perpetua por la tierra y el territorio. Y esto está templado por las memorias, y que no son simplemente un modelo de Estado liberal actual. Entonces vamos a ir viendo que la historia, nuestra historia, está basada en la memoria. Los griegos decían el histor, el que sabe, el que conoce. Moneo es hacer saber, hacer recordar. Memor oris, el que recuerda. Por eso tenemos el patrimonio y el matrimonio. El patrimonio viene de padre, de pater. Monio, moneo, memoria. Es la memoria del padre. Pero el matrimonio es la memoria de la madre. Matri, matriz, útero. Moneo, la memoria de la matriz, del útero. Y entonces es la memoria de la madre con la memoria del padre lo que va formando la historia, lo que va formando la familia, lo que va formando la comunidad. Por eso es que entre texto y memoria ha habido grandes destrucciones. Hemos tenido tecnologías de memorias y de textos expresados en tablillas, en huesos, en piedras, en cueros, en textiles, en bronce, en hierro, en papiros, códices, quipus, nudos, y ahora tenemos los CDs, los dispositivos electrónicos. Pero siempre ha habido un proceso de destrucción que conlleva a la aniquilación de una cultura. Los biblioclastas, los destructores de libros, poseen su propio libro que lo juzgan eterno. Por eso hay problemas. Piensan que la Biblia es el único libro verdadero, o piensan que el Corán es el único libro verdadero, o que el Senda Vesta, o que el Ramayana, y entonces tratan de destruir los otros libros. Y eso es lo que ha ocurrido en el Abya Yala. Han destruido nuestros textos y nuestras memorias. Pero gracias a este proceso de cambio, estamos empezando a reconocer cuáles son nuestras verdaderas memorias. Nos han hecho creer a través de los mapas que existen, que Colón ha venido y ha dicho: estamos descubriendo América. No ha habido ningún tipo de descubrimiento, porque ya existíamos nosotros.
Lo que ha habido ha sido una invasión, porque tampoco ha sido conquista. La conquista tiene otra connotación. Esto ha sido un proceso de invasión. Y tenemos que revisar todos los mapas correspondientes a antes de 1492 y nos vamos a empezar a dar cuenta que los mapas tienen una orientación de el sur arriba y el norte abajo. ¿Por qué esta situación? Porque si ustedes se dan cuenta, los mapas en un mapamundi, en un planisferio, nos vamos a dar cuenta que todas las puntas están en el sur. La punta de América Latina, del África, de la India, del mismo Norteamérica, de Groenlandia. ¿Y esto es por qué? Porque tenemos que preguntarnos, ¿por qué esa distribución, por qué esa forma de las masas del planeta? Cuando uno viaja en una movilidad, las cosas siempre se van para atrás. Lo mismo está ocurriendo. Nuestro sistema planetario solar está viajando a un ente atractor que está ubicado a un lado y detrás de la constelación de la Chacana, o también llamada Cruz del Sur. Es por eso que los grandes navegantes, los cartógrafos navegantes, manejaban sus mapas con el sur hacia arriba. Nos hacen creer que la distribución terráquea superficial es mayor en Europa, y no es así. Nos hacen creer que Europa es un continente, y no es un continente. La definición de continente es una gran masa de tierra, una gran superficie de tierra rodeada de agua. Y Europa no tiene estas características, tiene una característica de península, o sea que no puede ser continente. Existirá el continente euroasiático, pero no un continente de Europa como tal. Y desde ahí parten la colonización del conocimiento. Nos hacen creer que el meridiano de Greenwich es el punto cero, pero eso no es objetivo, es muy subjetivo. Y desde ahí parte la colonización, la colonialidad del conocimiento. Nos han hecho creer que el eslabón perdido estaba en Piltdown, en un pueblito cercano a Londres, y que 60 años después se descubrió que no era cierto cuando se hizo un inventario del Museo de Historia Natural en Londres. Fíjense cómo ellos han ido inventando su propia historia para hacernos creer que son los superiores, para hacernos creer que son los que están arriba, para hacernos creer que son continente. Y eso es una mentira. Nosotros tenemos que empezar a mirar con nuestros propios ojos cuál es la visión geográfica histórica que manejan los pueblos indios, que manejamos los pueblos indios. Después de esto vamos a entrar a un receso para posteriormente continuar con esta exposición. La medicina actual es hegemónica y facultativa, centrada únicamente en el individuo. En la visión comunitaria no partimos del yo, sino del nosotros. La salud no se encierra únicamente a la atención hospitalaria, también tiene que ver con la vivienda, la alimentación, la productividad, el agua, la energía, la comunicación, los caminos. Todo esto es salud. La interculturalidad implica una relación simétrica de poder. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bien, reiniciamos para ver qué tipos de energías tenemos en nuestro hemisferio y cómo han sido manejadas por nuestros pueblos, por nuestras naciones. Generalmente en nuestros pueblos la coquita, la chichita, la comidita siempre va por derecha. Y es que la energía en nuestro hemisferio tiene este sentido, siempre va por derecha. Nosotros podemos ver el nacimiento de las cactáceas, de los cactus, y siempre van a tener este sentido de nacimiento. Podemos ver las corrientes marinas y al sur siempre tienen este movimiento.
y los del norte tienen el otro movimiento. Entonces nos vamos nosotros armonizando porque tenemos una relación cósmica, una relación energética con la Madre Tierra. Por eso es que tenemos dos importantes épocas, la época de lluvias y la época de secas. En la época de secas podemos ver a la chacana, mal llamada Cruz del Sur, porque en realidad no es una forma de Cruz del Sur, sino son compuertas de tiempos, espacios que tienen formas trapezoidales. En esta época tocamos los sikus, que son tubos aerófonos, donde rebota el sonido y el aliento va hacia el cielo, va hacia arriba. Época de secas. En la época de reflexión. En cambio, en la época de aguas, que está regida por la Colca o el Chacasiltu también, más conocido como las Tres Marías, la constelación de Orión, donde se tocan los instrumentos de agua, las quenaquenas, las tarcas, los moceños, los pinquillos, toda la familia de los pincollos, porque el aliento es un tubo aerófono abierto y el aliento baja hacia la tierra. O sea, hay que bañar la tierra con música de agua y eso es para la siembra. Entonces es un ciclo de productividad. Lo que pasa es que ahora en la ciudad no estamos viendo la productividad porque no sabemos lo que cuesta, lo que es sembrar, lo que es cosechar. Y por lo tanto tocamos los instrumentos en cualquier época. En el área rural no ocurre eso. Y tenemos que realizar una diferenciación muy importante entre lo que es el área urbana y el área rural. En el área urbana se generan los modelos ideológicos, políticos, económicos, religiosos. Pero hay una cosa que no va a hacer el área urbana: producir alimentos. Los alimentos son producidos en el área rural. Si actualmente el Estado subvenciona la gasolina, ¿quién subvenciona la alimentación en este país? Son los campesinos, son la gente y las personas, las familias y las comunidades de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esas personas, esas familias son las que generan el alimento, las que generan la vida. Y desde ese punto se habla de salud familiar, comunitaria e intercultural. Nosotros tenemos varios tipos de calendarios regidos: el solar, el lunar, el venusiano y también el de la Colca, el de las Pléyades o el Cotu, que le llaman nuestras abuelas. En base a eso se van armando los grandes ciclos. No solamente es un ciclo anual. No solamente es un año nuevo aymara, tiene otra connotación mucho más grande. Y entonces se han ido realizando procesos agrícolas, hidráulicos, de controles de agua, a través de terraplenes gigantescos, que podemos verlos bajo métodos de aerofotogrametría en el Beni. Terraplenes inmensos, lagunas artificiales, camellones, que de acuerdo a esta estructura, haciendo los cálculos de construcción, se calcula que el continente de la Via Yala, aproximadamente durante, antes de la invasión, tenía una población aproximadamente de 800 millones de habitantes. Y que ha sido diezmada no solamente por la guerra, sino principalmente por las epidemias. Porque en Europa el modo de vida era un hacinamiento completo, porque la gente caminaba en calles estrechas y ahí botaban sus excretas, orinas, heces. Por eso es que tenían que andar con capa. No es que la capa sea signo de nobleza. La capa era una situación de protección para que no les caigan ni las orinas ni las heces cuando estaban caminando por las calles angostas en Europa. Por eso es que tienen una epidemia entre 1347 y 1352. Y todos esos virus y todos esos gérmenes los traen y aquí arrasan con nuestra población. Entonces tenemos que ver cuáles son las matrices de culturas que tenemos. Hemos tenido cirugías avanzadas.
hacíamos trepanaciones y las sobrevidas que se tenían en ese entonces tenían un porcentaje de 80%, el mismo porcentaje que se tiene ahora con la moderna neurocirugía. Y esto se conoce a través de los procesos de osificación que existen en los cráneos. Y entonces se han encontrado en un cementerio a 5 leguas al norte del Cusco, una especie de cementerio con cráneos trepanados, de los cuales, de todos los cráneos encontrados, el 50% estaba trepanados, de los cuales el 80% tenían procesos de osificación. Es decir, habían sobrevivido a la cirugía. Es que se han encontrado momias, bultos de cirujanos con agujas de plata, de oro, con torundas de algodón y con preparados de dientes de cachalote, que ahora se está viendo que es uno de los mejores elementos de cicatrización para las heridas. Es que hemos generado tanto que nos han hecho creer que ellos son los que han descubierto, y no es así. Se roban nuestros patrimonios, nuestros conocimientos. La huira-huira, si un médico tradicional va a Chile y receta huira-huira, lo arrestan, porque las transnacionales de la farmacia ya han patentizado la huira-huira. Y como Chile tiene el Tratado de Libre Comercio, ninguno, sin autorización correspondiente, puede utilizar la huira-huira. Están patentizando las semillas de la quinoa. O sea, tiene que haber una protección de nuestras semillas, de nuestras semillas naturales. ¿Qué les ha pasado a los mexicanos? A los mexicanos les han ofrecido un choclo más grande, con un grano más grande, que va a producir más, y no su choclo chiquitito, dulce, de grano pequeñito. A los 4 años ese choclo grande ya no daba. Ya han tenido que volver a comprar su propio maíz. Entonces, esto de la revolución productiva, hay que defenderla, hay que apoyarla, pero peleando por nuestras semillas, para que no nos ocurra lo que les ha pasado a los mexicanos. Nosotros vamos viendo cómo nuestros conocimientos van alimentando al mercado y no traen ningún tipo de beneficio para nuestras culturas, para nuestras comunidades. Porque nuestras naciones vivían de acuerdo a los pisos ecológicos. Los lupacas tenían tierras y productividad en zonas altas, pero también tenían en la costa, tenían en lo que actualmente es Moquegua, Hilo, Tacna, pero también tenían en lo que actualmente es el Chapare. Es decir, una alimentación variada y completa. Y cuando llega la invasión, solamente los dejan en un piso ecológico y con una monoalimentación a raíz de una monoproducción. Les decimos esto porque vemos en los templos que actualmente se conocen como ruinas, y que no son ruinas, son templos, son observatorios astronómicos, en las orillas del lago, por Chis y por estas zonas, tenemos pirámides escalonadas donde las gradas son aproximadamente de este tamaño, de unos 50, 60 centímetros. Y eso quiere decir que las personas eran altas. Y que no nos hagan creer que los aymaras siempre o los quechuas hemos sido chiquititos. No había eso, porque teníamos una nutrición variada y completa. Porque la nutrición mucho tiene que ver desde el estado gestante. Es decir, un niño o niña nace promedio con una longitud, con un tamaño de 50 centímetros. Y en el primer año tiene que crecer 25 centímetros si tiene la nutrición adecuada, la alimentación adecuada. De tal manera que tiene que estar midiendo unos 75 centímetros al finalizar el primer año de vida. Y después, al finalizar el segundo año de vida, tiene que estar midiendo 87 centímetros, porque crece 12 centímetros más durante el segundo año. El peso se puede recuperar, pero lo que no se va a recuperar es la estatura, la talla. Y entonces ahí tenemos que trabajar. Y teníamos rutas de producción de la coca, del mullo, del ají, de la sal. Y cuando llegan estos invasores, ven a una persona que estaba sentada en las alturas de uno de los cerros,
y le dicen, ¿quién es ese indio? Y le dicen, es el Larama. Pero, es el Larama, nada está haciendo, nada hace, es un flojo. Pero en realidad, ¿qué estaba haciendo ese Larama? Ese Larama estaba haciendo los estudios de los soles, de las nubes, de las estrellas, de los vientos, de las lluvias, para poder jugar con el tiempo que beneficie a la agricultura, que va a beneficiar a la alimentación y por lo tanto a la nutrición y por lo tanto a la salud, porque este es el enfoque. El enfoque de la salud familiar, comunitaria e intercultural no solamente es la administración de medicamentos o de procedimientos quirúrgicos, no. Eso es atención de la enfermedad. La salud tiene que ver, tiene una connotación mucho más grande. Vivienda, alimentación, productividad, agua, energía, comunicación, caminos. Esto es salud. Atención de la enfermedad es una partecita. Y entonces es así como vamos viendo. Por eso es que existía una protección de los suelos. Por eso los hermanos de la Amazonía, cuando dicen la tierra sin mal, es cuando en su vida nómada van caminando de un lugar a otro. Porque en el momento en que están, viven un tiempo y después ese lugar ya está contaminado. Entonces tienen que ir a otro lugar más sano. Por eso dicen la tierra sin mal. Por eso había rotación de los suelos, la mita, que ha sido mal usada por los españoles con fines de explotación argentífera en Potosí, donde han muerto aproximadamente 6 a 8 millones de hermanos y hermanas. Sin anotar las muertes, que van aproximadamente a unos 6 millones más a consecuencia de la explotación del azogue en Huancavelica, que era también para poder producir la amalgama de la plata de Potosí. Entonces hablamos por eso de una soberanía alimentaria, hablamos de una educación adecuada, en armonía con la madre tierra, en complementariedad entre macho y hembra, entre varón y mujer. Este es el proceso que nosotros vamos manejando. ¿Por qué ha sucedido que, teniendo tanto conocimiento, una forma de vida, por qué estamos ahora como estamos? Porque ha habido procesos de destrucción, y uno de los más importantes ha sido la extirpación de idolatrías. ¿Qué significa esto? Extirpar significa arrancar, desarraigar, hacer desaparecer. Idolatría es la adoración a los ídolos. Nos han dicho a nosotros ídolos, herejes, paganos, porque adorábamos todo. Todo tiene vida, todo tiene espiritualidad. Nuestras piedras, nuestras montañas, nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros soles, nuestras lunas, nuestros animales. Todo es esa relación armónica con una visión profundamente espiritual. Y por eso nos han dicho idólatras. Y como todo esto, todo lo espiritual estaba asociado también a nuestros conocimientos, asociado a nuestra ciencia, entonces han ido persiguiendo a todos nuestros sabios y les han dicho brujos y les han dicho hechiceros. Y es que a partir del Concilio de Trento, que va desde 1545 hasta 1563, en tres etapas, porque ahí, por ahí pasan tres papas también, dicen, hay que perseguir a los herejes, a consecuencia de que en 1517 Lutero presenta la denuncia de que se están vendiendo lugares en el cielo para construir la famosa Sixtina. Y entonces dicen, hay tres tipos de idolatrías: los que adoran a los animales como los egipcios, los que adoran a los astros como los caldeos o babilonios, los que adoran a los muertos como los griegos. Cuando llegan aquí se encuentran con las tres cosas y por lo tanto que había que realizar una persecución sistemática. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Nace de una matriz civilizatoria de la vida, donde la salud es la resultante de una armonía con uno mismo y con lo que nos rodea. En este contexto, nuestros antepasados tenían una mejor alimentación y por consecuencia mejor salud. Pasamos de una cultura de pisos ecológicos, variada y completa, a una caracterizada por la monoalimentación y la monoproducción, cambio que ha influido en la salud de nuestros pueblos. ¿Quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado?
Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígenas originarias campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.